¿Ha podido haber un fallo de seguridad al no prever esto, a pesar de no tener la información? Pero si es que un desayuno, cualquiera puede desayunar. O sea, no es una cosa que sea diferente. Pero un desayuno de un... No, pero a ver, hay que... A mí me indignaba esta mañana cuando la gente dice que la policía no ha hecho lo que debía hacer. Eso es mentira. Y que tardó en llegar. Y que tardó 20 minutos en aparecer, como se ven las imágenes. E incluso hay alguna voz ahí que dice, pero ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? No, la primera llamada... Perdón, según tengo entendido, la diferencia entre un partido de bajo riesgo con respecto a los efectivos policiales y uno de alto riesgo o de altísimo, como podría ser este, es pues demandar entre 200 agentes y lo otro entre 1.000 y 1.500. Si la policía tenía conocimiento de que estaban los ultras del Atlético de Madrid desayunando, vengan o no vengan los demás, para empezar, yo creo que ese desayuno hay que vigilarles un poquito el churro, honestamente. Hay que sitiarlos un poquito, ¿no? Pero es un Estado de Derecho. Eso por un lado. Pero luego habláis de Estado sí, policial. No, Estado policial de estos animales. No es un Estado policial de los ciudadanos normales. Yo no digo detenerlos, yo digo... en puntos de información, que para eso hay brigadas de información, porque ahí sí se sabía que habían quedado en determinados locales. Desayunar. Vigilar. ¿Qué es lo que hacen? Y actuar sobre la marcha. En segundo lugar, los animales, esos otros animales que salen de Galicia. Como portavoz del sindicato del Si a todos los partidos de fútbol que tenemos en Madrid o en cualquier ciudad de España mandamos policías para ver las comidas o desayunos de los hinchas de un campo de fútbol. De los ultras, no de los hinchas. A ver, da igual. De los que están identificados como violentos, digo yo. Es una peña dentro de los cuales hay gente normal y gente violenta. Hay que dejarlo claro, que no todos son violentos. O sea, el Frente Atlético, no todos son violentos, se lo digo. Pero no todos, hacer, te lo digo yo porque hay mucha gente que no tiene que saber los detalles estos, como no lo sé. No, pero acogen en su seno a gente muy violenta. En esa peña son violentos. Justo, y por eso la policía dice, no podemos estar ejerciendo un lo que dice Carlos, es que al final, si vamos policía a ver cómo desayunan, es un estado policial y nos sacan los colores porque al final tenemos más policía a la gente desayunando tranquilamente que otra cosa. Perdón, yo pregunto, ¿y no es más sencillo, sabiendo los locales donde van a ir, enviar a alguien de paisano, que informadores hay, ¿no? Sí. Y entonces alguno que vaya y ponga la oreja. Sí, oye, les vamos a partir la cara. Pero si es que dentro de ese desayuno... Se informa, eso es lo que yo digo, no que vayan a detenerles, no que vayan vestidos y uniformados la policía. Una décima parte fueron los que salieron luego a pegarse. Claro. Que no fueron todos. Una décima parte fueron a pegarse. Alfredo, pero algo se puede escuchar. De todas formas, vamos a ver, que algo ha fallado en el sistema de detección, yo creo que está claro, porque que se monte esto en una gran capital europea no es normal y, por lo tanto, yo creo que algo más de control debería haber habido. Ahora, yo, sobre el tema policial, yo marcaría una especie de límite. Vamos a ver, lo que está diciendo Alfredo, yo creo que hay una parte de razón que sí que es evidente. Tú puedes hacer lo que puedes hacer hasta donde te permite llegar la ley. Lo que yo no veo en estos momentos nada normal ni medianamente normal es que estos señores corresponden a una organización. Esa organización tiene un domicilio perfectamente identificable, tiene una estructura perfectamente identificable, tiene unos responsables perfectamente identificables. Yo creo que en España ya va siendo hora, porque a mí esto de que cada vez que hay una reyerta tengamos que pagar todos los ciudadanos una dotación especial de policía sacándonoslo de nuestros bolsillos porque hay unos señores que han decidido ir a canearse de arriba abajo porque ese es su único hobby en esta vida, yo no quiero tener que pagar policía para eso. O sea, estos señores, el día en el que se monta la reyerta, después de haberlo chequeado, después de haberlo controlado, que yo creo que ha habido un poco de levedad en el control, ¿vale? Pero lo que tendría que haber ahora es un castigo ejemplar para ellos, para los organizadores, para los que están identificados en las fotografías y en los vídeos. Para los clubes. Por cierto, para los clubes, efectivamente, que les están albergando y les están dando a esta gente cancha. Porque es muy bonito esto de, no, yo tengo un grupo de seguidores que los tengo garantizados y cada vez que tengo un partido donde no va nadie, van ellos y me animan al partido, al equipo. Y dicen, ya, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de esto? ¿De que se crezcan? ¿De que se vengan arriba? Hay una cosa que se llama responsabilidad civil. A esta gente había que sacarlos de los campos, había que responsabilizar a los clubes si de veras les han dado ayuda a esta gente, porque ellos tienen una responsabilidad en vigilando. Si no han aplicado, es un problema suyo. Yo no tengo por qué estar pagando con mis impuestos dotaciones de policía extra. Ni tengo por qué estar poniendo en peligro a la propia vida de la policía. No tengo por qué estar haciéndolo. Yo estando muy de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeros, que yo creo que efectivamente ha habido falta de vigilancia, ha habido probablemente errores en cadena, yo también pongo la atención en algo que me produce escalofrío, naturalmente, y es que da la impresión que esta barbaridad de ayer estuvo preparada con especial cuidado. Es decir, que ha habido gente que lo ha pensado, que ha diseñado una estrategia de camuflaje que yo no sé si otras veces ha habido, pero el hecho de salir de Vigo en lugar de La Coruña. De Lugo. El enviar coches lanzaderas por otro lado. El que se sumara gente
que en principio no tiene que ver con los clubes, que son violentos que sí, porque que son... Sí, que tienen que ver, sí, pero tienen con que otros. No, sí, pero entiende... Sí, los llaneros, vale, los del Alcorcón, sí, pero hombre, no, que no tienen, no, que ver. Pero me refiero con los, con me refiero con los con equipos... Con lo peor del fútbol. Con los equipos que jugaban ayer. Y utilizar el WhatsApp porque saben que es algo privado, que si no es con orden del juez... Digo yo, detrás de todo esto, además de la pandilla de animales, que tiene que haber gente que piense... Porque ¿quién te dice que esto es un partido de bajo riesgo? Claro, porque claro, el Depor aparentemente, pues bueno, no es que aparentemente policía, ¿eh? No es de no, riesgo. De bajo, es el comité, alto riesgo. Es el comité antiviolencia. Claro, o sea, claro. No, por claro, eso digo entonces, que no, que la policía luego, únicamente aporta los informes. Pero los... que hay 200 animales organizándose para bajar sobre Madrid en dos autocares, no, y que no se entere nadie porque salgan de Lugo, sí, o porque manden, no, un coche pero en me gustaría que viéramos, me horroriza, vamos a escuchar la falta de seguridad. Lo que acaba de decir hace muy poquitos minutos el secretario de Estado de Seguridad, que se llama Francisco Martínez, que ha dicho exactamente que no había antecedentes de rivalidad entre estos equipos para haber montado ese dispositivo de seguridad. Existían antecedentes de enfrentamiento entre las aficiones de los dos clubes que ayer celebraban el partido de fútbol. En los últimos 6 años no existían antecedentes policiales que hubiesen motivado la calificación de ese partido entre esos dos clubes como partido de alto riesgo. De la misma manera, no existían elementos indicativos de riesgo, como pueden ser elementos deducidos a partir de las redes sociales, de información disponible en redes sociales, o elementos de otra naturaleza que permitiesen presumir que se iban a producir incidentes violentos. Bueno, yo creo que esto es muy importante lo que acabamos de ver, porque claro, aquí qué es lo que pasa, que cada vez que vaya a haber un encuentro futbolístico va a haber que blindar una, claro, ciudad, como está diciendo Carlos Cuesta, ¿quién limpio paga esto? Claro. Y luego hay otra cuestión que me parece gravísima y peligrosísima, es que estamos hablando de gente peligrosa, muy violenta, porque 8 de los detenidos son muy violentos y además están fichados por delitos comunes. Uno va tranquilamente con su niño al fútbol o con su madre o hermano o primo, a los que les guste el fútbol, yo y se puede fútbol, encontrar, sí, con que hay centenares, porque es que no estamos hablando de uno o dos, de personas que vienen con violencia organizada, muy con bien organizada, cuchillos, sí, con armas, sí, blancas, a hacer lo que sea, arrasar con lo que pillan por delante, Alfredo. Y en partidos dicho, donde, como acaba de decir el secretario de Estado de Seguridad, resulta que no hay antecedentes de enfrentamientos violentos. Es Carré lo que decís, el alto, bajo, medio riesgo va en virtud de eso, los antecedentes que ha habido entre las aficiones. Por tanto, no hay nunca ha habido nada, por tanto, no puedes calificarlo de riesgo medio, riesgo alto en virtud de lo que hay. Cuando a esos informes aportan los informes de información es cuando se eleva el número de policías o no que hay, que están de servicio. Eso hay que dejarlo en primera instancia. En segunda, cuando veis los incidentes, la gente sale a pasear al parque. Es un parque, una zona. Sí. Son parques, sí, en los cuales la gente sale a sacar el perrito, sale a dar una vuelta con el niño, con el bebé, con lo que ahí, sea. Ahí está, y se encuentran con, un, sí, con unas bicicletas, que hay unos sitios donde te alquilan bicicletas, con los 3 críos, 800 millones de veces. Sí, bastante ahí, gente. 800 millones de veces. Pues claro. Es una bien zona para pasear con las familias, claro, y con los críos pequeños. Tranquilamente. Ahora bien, sí, sí. Laporta lo logró mínimamente en el Barça con, sí, los Boixos. Y le, en el Real Madrid, amenazas de muerte, tuvo que ir a la policía. En el Real Madrid, Florentino también los ha encauzado, en el Español también. Es decir, esto también es un problema, yo creo que tiene que servir al menos que aprendamos de todas estas desgracias, pero, que es un problema de los clubes. Ya, bueno, tienen que meter no mucha solo, mano. No solo, pero muchos problemas. Pero fijaros si es organizada esta violencia está muy nueva organizada que estamos viviendo, que se ha vivido ayer, que el secretario de Estado de Seguridad acaba de decir que se les ha podido escapar la organización de esta tragedia, porque al final ha sido una tragedia, de este encuentro, esta quedada extremadamente violenta, sencillamente porque han comprado las entradas por un circuito distinto al habitual. Entonces han sido incapaces de detectar. Parece ser que podrían haberlo comprado numeradas, porque además estaban numeradas y juntitas, y por otros conductos que no son dando la cara directamente la peña esta ultra, sino utilizando a personas o peñas interpuestas de la misma peña para hacer todos, esta movida. No, sí, son los extremos, los del Riazor Blues, sí, claro. Riazor Blues, pero además se llaman la no sé qué. Dentro de estos son como la, hay varios, la tranquila hay o no sé qué. No, luego están los suaves, sí, pero esos son otros. Pero no son los suaves. Los suaves, los suaves. Los suaves, los no sé qué, y resulta. Estos no son los suaves, son los un poco más... Déjame que le pregunte... Solo tiene muy poco, pero entonces yo quiero preguntarle a Alfredo Perdiguero, esta forma de comprar las entradas hace
que esto sí que esté organizado, pero vamos, crimen organizado. Yo no sé si son si se puede tipificar como crimen organizado, pero más organizado que esto, si tú te organizas para comprar las entradas, que no te pillen. Los autobuses por otro circuito, que no te pillen. La red de contactos, la red de comunicación, móviles, que sea WhatsApp, para que la policía no te pueda detectar. Esto es crimen organizado. Está muy premeditado todo. Estos no son cuatro chicos que van con... Y encima no son jóvenes. Esto el deporte tiene que saberlo. No hay menores y son entre de 18 y 52. Esto 52, es crimen 96. Organizado. Pero eso lo califica un juez, Isabel, no la policía. La policía únicamente la aportará el atestado a su señoría y su señoría dirá qué les imputa o qué no. Hay que recordar que con el 22M el juez dejó en libertad a todos los detenidos porque no tenían intención de hacer daño. Con las imágenes que veíamos todos, que vimos todos. Por tanto, veremos a ver qué decía en este caso. Como tú dices, se les puede imputar riña tumultuaria, crimen organizado, asociación organizada. O sea, que tiene varios delitos para imputarles, pero es el juez el que tiene que decirlo, o la fiscalía. Alfredo, pero...